Gràcies, president. Abans de res, tota la força i escalf a les persones que estan patint encara de molt a prop les conseqüències del Covid, especialment avui a la gent de l'Hospitalet i del Segrià. També tot el suport al govern de la Generalitat de Catalunya en aquests moments complicats i també la meva denúncia a una fiscalia espanyola absolutament irresponsable. Hay dos temas que nos preocupan al respecto de esta transposición de hoy. No del contenido en sí, porque al fin y al cabo es prácticamente literal a la propuesta que nos llega de Europa, con alguna mejora trabajada en la ponencia y en la comisión. Pero sí que hay dos temas que nos preocupan. Uno, ¿por qué estamos aquí dos años tarde? Y dos, ¿cómo se va a interpretar esta directiva una vez aprobada? Esta directiva era una de las más de 50 pendientes de transponer. Casi la mitad de ellas se encuentran ya fuera de plazo. Esta, la PNR, algún compañero la ha mencionado, la 2016/681, es una de ellas, de las que estaba pendiente y fuera de plazo. De hecho, fue aprobada en el 2016 y la fecha límite para transponerla era el 25 de mayo del 2016. 18. Como no podía ser de otra manera, otro compañero lo ha comentado, la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha pedido que se impongan más multas. No entendemos cómo se llega a este punto de dejadez de funciones sabiendo que se enfrentan a multas millonarias. De hecho, España tarda de media 12 meses más que el resto de los Estados miembros en transponer directivas y también concentra el 70% de las sanciones impuestas por retrasos en transposiciones de directivas. Dicho esto, creo que debe poderse decir y denunciar, casada pude dir i denunciar, que el que estan fent i com ho estan fent no està bé i no és correcte. I s'ha de poder dir que no tots els polítics són iguals, que molts prioritzen el benestar de les persones i no la unitat d'Espanya o les poltrones. I s'ha de poder dir, se puede tener que decir también, que la guerra judicial que ustedes han empezado la vamos a terminar nosotros, no la vamos a dejar de herencia a nuestros hijos y vamos a ganarla. Y la otra cosa, el segundo punto que nos preocupa y que responde también a la guerra judicial a la que ahora hacía referencia, porque sí, porque siempre todo tiene que ver con el conflicto entre Cataluña y España, porque la raíz del conflicto es su falta de democracia. Y la democracia siempre tiene que ver en todos y cada uno de los temas que aquí hablamos y debatimos. Siempre, aunque a mí me llamen a cuestión muchas veces por recordarlo. Decía que la otra cosa que nos preocupa es que una vez esta directiva esté traspuesta y aprobada, es cómo ustedes van a interpretarla. Porque con esta directiva lo que vamos a combatir son los delitos graves y es el terrorismo. Mi pregunta es, ¿qué es para ustedes el terrorismo? Porque las detingudes del 23S fueron detenidas acusadas de terrorismo y lo que tenían eran mechas de la verbena de Sant Joan. Con lo cual, ¿corro yo el riesgo de ser acusada de terrorismo por tener mechas de la verbena de Sant Joan y ser independentista? Que las tengo, las mechas en casa de Sant Joan, de la rebella de Sant Joan. Es evidente que sí. Yo y muchísimas personas corremos un gran riesgo. Y termino. El problema no es la directiva en sí. La directiva está bien, es correcta, es necesaria. En los otros países ya la han aprobado. Pero la realidad en España es la que es. Por lo tanto, la pregunta del millón es, ¿quién en España va a decidir qué es y qué no es terrorismo? ¿Qué es y qué no es un delito grave? ¿Lo va a decidir el fiscal Zaragoza, que dice que celebrar un referéndum es delito aunque se haya despenalizado? ¿Lo van a decidir aquellos que se niegan a investigar el terrorismo de Estado que ha habido? ¿Lo van a hacer aquellos que se niegan a investigar el 17 de agosto? ¿Aquellos que espían, que persiguen y que encarcelan a la disidencia política? ¿O lo van a hacer los jueces patrióticos?
Lo raro no es que yo salga cada día, cada vez aquí, a denunciar la vergüenza del Estado de España o las vergüenzas del Estado español. Lo raro es que no lo hagan cada día todos y cada uno de ustedes. Llibertat, presos polítics i exiliats, i visca Catalunya lliure.